Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video más. Espero que estén bien. Pues aquí el día de hoy voy a hacer un caldito. Enseguida les voy a dejar los ingredientes. Acá ya estamos. Pues son los ingredientes que yo uso o que yo lo he hecho en mi caldo de pollo. Pues enseguida tengo este sal, apio. Y acá tengo el chile campano, chile dulce. Así como le quieren llamar. Pues acá tengo el achiote, es el que da el color. Y acá enseguida tengo el caldo de pollo. Bueno, es un consomé, no debe de faltar. Pues tengo acá papa, cebolla. Acá enseguida tengo el fideo o sopa, no sé cómo le quieren llamar. Bueno, yo lo llamo fideo, es de concha. Bueno, pues acá ya vamos de regreso. Pues es lo que yo uso para mi caldo de pollo. Pues ya enseguida ya lo tengo cortado, ya tengo picado el chile campana, apio, cebolla. Ya tengo acá todo listo, lavado, cortado. Así lo corto yo, grandecitos, porque pues al que hierve el caldo se termina ahí. Pero bueno, acá tengo la papa, me gusta dejarle un poco de cáscara porque para mí queda así, da sabor. Y así hago a mi estilo, lo dejo un poco de la cáscara. Y acá enseguida tengo el pollo, es un pollo entero. Ya lo tengo lavado, es pollo de la tienda, no es pollo de rancho, pollo criollo, no es. Ya lo tengo lavado, ya listo para echar en la olla ya está hirviendo, bueno, el agua. Bueno, ya el pollo ya está en la olla, pues ya lo voy a echar dos cubitos de caldo de pollo, que es el consomé, y pues ya le voy a echar el sal. Bueno, yo no tengo medida para el sal. ya lo eché, miren, ya lo voy a tirar a la basura, la cáscara o el papel, la cáscara. Pero bueno, mi gente, pues acá ya le voy a echar el achiote. 10 minutos después de que la carne hirve, y pues ya le echo el achiote, es el que da sabor, también el color. Bueno, acá tengo el fideo o la sopa, no sé cómo le quieren llamar. Bueno, yo lo pongo un poco en el comal para que se adore poquito. Es para que no se ponga sope el fideo. Así lo hago yo. Bueno, mi mamá me enseñó, pues así funciona. Bueno, acá así como se quede, así tiene que quedar el fideo. Bien, con su colorcito, eso ya quiere decir que ya está bien. Entonces, al hervir en el caldo no se echa a perder. Bueno, acá ya tengo ya la verdura para echar acá. Ya está, ya hirvió. Ya tiene el color el caldo por el achote. Pues ya le estoy echando la verdura. Se echa, bueno, la verdura ya se echa ya. Después ya de que veas el caldo que ya tenga color, pues que el pollo no se cose mucho, porque si se cose mucho se pone bien así muy malo. Pero bueno, ya enseguida ya lo voy a echar y todo eso, y lo voy a dejar que hierve unos 20 minutos, y ya después voy a echar el fideo. Y eso, el fideo está temadito poquito. Eso ayuda para que no se ponga sope. Y tiene un sabor bien rico. No saben, acá huele bien rico. Y así es como hago mi caldito. No necesito mucho todo como verdura. Pues bueno, acá ya está hirviendo. Ya todo lo que es apio, cebolla, chile dulce, chile campana. Ya está cocido, ya pasó los 20 minutos. Pues ya le voy a echar lo que es el fideo o la sopa. Pues le llamamos, en cada país le llamamos diferente, ¿verdad? Bueno, pues acá le voy a echar
el fideo, ya es hora. Le voy a dejar otros 10 minutos para que hierva y pues ya enseguida le voy a echar la papa. Así es, mi gente, pues así hago mi caldito, bien delicioso y rico, huele bien rico. Pues acá le voy a dejar que hierva unos 10 minutos, voy a tapar y todo eso, y pues ya lo voy a tapar, no sé dónde está la tapadera, se me perdió, bueno, aquí está. Ahí está, ya lo dejé aquí, voy a estar esperando 10 minutos y después le voy a echar la papa. Bueno, ya pasó los 10 minutos, ya la papa está esperando su turno, pues el chile también, pues voy a hacer una salsa que nomás uso 6 chiles y un tomate, para que lo, porque sin chile no hay sabor, yo no como sin chile, pero bueno, cada quien. Bueno, pues acá ya voy a echar la papa, ya pasó los minutos y ya voy a echar la papa. Como les digo, no quito nada, bueno, le dejo un poco la cáscara de la papa porque eso da sabor. Bueno, en este caso pues así, a veces yo no le quito la cáscara, me gusta con cáscara, pero el día de hoy sí le quité la cáscara y dejé poquito. Pues acá ya está, ya lo voy a mover para que se expande. Bueno, ya está hirviendo, ya con papa, con el fideo, con la cebolla, apio, chile campana, chile dulce. Pues ya están, ya huele más rico. Y miren, así me gusta mi caldo, que quede así, con el color, con el achote. No me gusta el caldo como blanco o algo así que no sé, que se ve muy así. Pues así. Ya está, pues acá ya vamos a servir. Mi hijo me está ayudando a grabar y pues que no puedo porque pues ando sirviendo la comida. Bueno, así en este plato de barro voy a echar el caldito, la comida, bien rico y delicioso. Pues mil disculpas por la voz, hoy amanecí con dolor de garganta, por eso se escucha como algo ronca. Igual pues con los ruidos, porque aquí en la casa ando lavando y secando ropa. Y pues acá bien delicioso como quedó, mi gente. Bueno, acá está el caldo, ya lo tengo en la mesa, ya lista para comer. Lo acompañé con una tortilla, pues con una salsita y con mi jugo de manzana. Se ve delicioso, bien rico. Pues no como sin salsa, siento que la comida no tiene sabor. Pero bueno, mi gente, pues muchas gracias a los que están viendo. Gracias a los que ya se suscribieron, a los que se van a suscribir, mi gente, muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón. Y no se lo olviden, dejen un like, suscríbanse en mi canal. Muchísimas bendiciones. Pues acá les estoy saludando en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Pues acá con el caldito, bien rico, delicioso. Y pues enseguida acá le cambié en un plato, de plástico, para que vean el caldito o la diferencia. Pero bueno, mi gente, aquí voy a terminar con este video. Bueno, acá les voy a dejar el video de mis flores, mi esposo me regaló flores. Pero bueno, mi gente, hasta luego, bye bye.